Al menos 200 agentes federales se fueron de Baja California durante el mediodía del lunes. Tanto autoridades de gobierno, así como la Procuraduría General de la República, han comentado que su visita se debió a motivos de seguridad en el estado. Sin embargo, no especificaron sus órdenes. En punto de las 12 horas del lunes, un avión perteneciente a la Policía Federal arribó al Aeropuerto Internacional Abelardo L. Rodríguez, en esta frontera, de donde tres autobuses descendían agentes federales. 20 minutos después, otro avión llegó en similares circunstancias. Desde el pasado martes 10 de abril, se supo de la llegada de 220 agentes a la ciudad, quienes se hospedaron en el Hotel Terranova. Sin embargo, sus acciones obedecían para fortalecer la seguridad del estado, en conjunto con el resto de las corporaciones policíacas. Así lo explicó Rommel Moreno Manjarres, procurador de justicia del estado. Por su parte, José Guadalupe Osuna Millán, gobernador de Baja California, mencionó que sabía de la presencia de los agentes. Sin embargo, no había recurrido al gobierno del estado para un programa en especial. Aún así, se estaba en la mejor disposición para trabajar en equipo y mantener la seguridad en la región.